Muy buenas a todos, bienvenidos a Lured Fishing, bienvenidos a un nuevo vlog de pesca como cada domingo. Estamos ya en marcha yendo hacia la zona de pesca. Hoy a pescar desde playa, en una de las playas más grandes de la isla. Playa de arena, pero también mixta con algunas zonas de roca donde seguramente va a ser más interesante probar echar unos lances. Pero bueno, vamos a ir recorriendo realmente toda la playa e ir probando. Me llevo el equipo de spinning ligero, caña como sabéis está 28 gramos, carrete tamaño 2500, P1 y bajo de 0,33. Ya que bueno, aquí nos podemos encontrar algún buen palometón. Hace muchísimos años no saco un palometón aquí, pero he sacado bastantes, como digo, hace mucho tiempo y siempre tienes el recuerdo y la esperanza de poder capturar algún otro. También alguna lubina puede ser, pero igual hace muchísimos años que no saco ninguna por aquí. Pero bueno, lo vamos a intentar, así que nada, vamos allá. Voy a probar aquí con un spotter, viendo el color que tiene el agua, tan marrón del agua dulce que sale. A ver si hay suerte. Es complicado que haya una lubina con el agua tan plana, pero bueno. Nunca sé. Tengo algo. Tengo algo. ¿Qué me pone el spotter? ¡Oh! Se ha soltado. ¡Wow! Primer lance con el spotter. Era un pez muy guapo. Y se me ha soltado. ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Ah! ¡Qué rabia no poder ver qué era! Supongo que era lubina, ¿eh? Supongo que era lubina. ¡Ah, Dios! ¡Qué rabia! Así había más, se habrán espantado, seguro. ¡Dios! ¡Qué rabia! ¡Ah! A ver. Creo que era lubina. Un palometón podría ser también pequeño. ¡Ah! Dios, con lo que cuesta clavar peces aquí. Buah, vaya banco de sargos. Destrozándome al spotter. Banco de sargos. Un pez atacando aquí. Lo tengo detrás. Uf. Palometón. Es un pequeño palometón. Pues era un pequeño palometón, pero no se ha llegado a clavar. Era bastante pequeñito, ¿eh? Y me ha parecido que con él había también al menos una lubina. También pequeñita, pero sí que voy a cambiar de señuelo. Vamos a probar con el señuelo tuneado. Más de ISPM, color cromado. Debería funcionar. Uf, me he apurado. Atacan otra vez.
Está atacando otra vez, está atacando otra vez. Mira, 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 mira. Mira, tengo justo aquí. Uf, casi, casi. ¡Oh! ¡Vaya ataques! ¡Vaya ataques! ¡Vaya ataques! ¡Oh! Lo tengo, lo tengo ahora. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí lo tengo. Ahora sí lo tengo. Vamos. Ahora sí lo tengo. Viene robado. Viene robado. Un palometón te he robado. De típico de estas fechas. Suena. Oh, creo que no grababa la puerta. Dije que no estaba grabando. Pero bueno, se ha ido rapidísimo. Bueno, pues primer pez de hoy, un bonito palometón, pequeñito, pero bueno, es un palometón y estos peces siempre me hacen una ilusión tremenda. Como os decía antes, los he visto comiendo, estaban atacando en superficie, pequeños pececillos seguramente. En los primeros lances he tenido alguna persecución, me ha parecido ver incluso una lubina, que me he tenido que esperar un poco y cuando han vuelto a atacar he vuelto a lanzar y en esa ocasión sí que ya he conseguido clavar uno robado, porque bueno, es algo típico de estos peces que le dan coletazos o le dan con el lomo a sus presas para aturdirlas y luego engullirlas. Y bueno, en este caso, como digo, se ha robado. Una pena, porque prefiero evidentemente sacar los peces embocados, pero bueno, es lo que hay, a veces no podemos elegir. Así que nada, vamos a seguir, a ver si hay alguno más, aunque tampoco los quiero machacar mucho porque son pequeñitos, como estáis viendo. Así que nada, vamos a seguir. Están. Hay más. Hay más, son sargos. Sargos enormes. Y pues les está gustando el señuelo cromado, ¿eh? ¡Oh! ¡Vaya picada! ¡Vaya picada! ¡Vaya picada y no se ha clavado! ¡Vaya picada y no se ha clavado! Creo que hay un banco de sargos súper agresivos porque estarán también comiendo pececillos junto con los palometones. Y me están picando al SPM de 9 centímetros. Qué bueno. Nada, vamos a dejarlos en paz. Vamos a seguir. Bueno, volvemos al spotter. A ver. ¡Ey! Ha saltado algo aquí. Podría ser lisa, simplemente, pero algo había.
Bueno, si hay lisas también es buena señal. Podría haber depredadores cerca. ¡Uf! He picado al spotter. Tengo un pez siguiéndolo, pero no se clava. ¡Otra vez! ¡Oh! Dos veces. Sería un palometón. Sería un palometoncete, creo yo, Sería otro palometoncete. ¡Oh, qué lástima, chicos! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Supongo que palometones pequeños y es complicado que lo emboquen bien. Digo yo, porque si no, no lo entiendo. ¡Ah, qué lástima! Lo cogían incluso con el símbolo parado, Tremendo. Voy a probar con el SPM otra vez, que al llevar dos triples es más fácil clavar los peces. De hecho, voy a probar con el Phil. Phil 100. ¡Uf! ¡Vaya ataque aquí! Oh. ¡Tengo algo! ¡Vamos! ¡Tengo algo! ¡Vamos! ¡Que tengo algo! No sé si es palometón. Creo que sí, Es palometón CT. Creo que sí. Bueno, el kill 100. He visto un ataque. He lanzado y ¡iba! Sí, palometón CT, como el de antes. Otro palometón CT como el de antes. ¡Uf! Viene mal clavado. O sea, solo con un triple. Si no se desclava, podemos verlo de cerca. ¡Ah, qué bonitos son! ¡Qué bonitos son! ¡Oh, está vomitando! ¡Está vomitando una aguja! Bastantes palometoncetes por aquí. En este caso, otra vez los he visto atacar. He lanzado el fil, que era lo que llevaba puesto, y nada, enseguida ha picado. Este sí que venía embocado, pero curiosamente se ha desempescado. El que venía embocado se ha desempescado. Pero bueno, no pasa nada, lo hemos luchado. Al final, lo más bonito de estos peces de este tamaño es la picada, sobre todo. Así que nada, muy divertido. Vamos a seguir a ver si encontramos alguno más. Otro ataque. Están atacando otra vez. Están atacando otra vez. ¡Uf! ¡Vaya picada! ¡Vaya picada! ¡No se ha clavado! A probar con el popper maya, en este caso con solo un triple, para dañar menos estos peces. Estoy viendo algo ahí, superficie a mi derecha, pero no sé qué es. Es algo muy sutil. Supongo que serán lisas. Me han picado el popper. Ahora sí. Con el popper. Vamos. Al final ha funcionado lanzarles. Vamos con el popper maya. Se va para la orilla. Creo que es palometón también. A lo mejor es robado. Vamos, que no se suelte. No se suelte. Palometón robado, creo yo. Sí. Se están robando. Mira que llevo solo un triple, en el popper. Pero se están robando igualmente. Vamos. Ya os decía yo que vi algo en superficie.
si lo vemos bien. ¡Al betoncete! Bueno, pues otro pez, con este popper en este caso, el pez que más me gusta pescar, un palometón. Pequeñito, robado además, había unos cuantos mordiendo al popper, así que nada, vamos a soltarlo. Bueno, pues tercer palometón de hoy y sin duda este último, el que me ha hecho más ilusión por ser a popper y más con este popper que ya sabéis que me gusta tanto. Lo llevo montado, como os decía antes, con un solo triple para hacerles menos daño y no robarlos tan fácilmente, pero igualmente lo hemos robado este. Pero bueno, no pasa nada, tampoco ha sido una herida grave, simplemente en la piel, así que nada más. Además, me ha hecho mucha ilusión porque no sé el tiempo que hacía que nos sacaba un palometón a popper, así que nada, súper contento. La verdad es que está siendo muy divertido. Lástima que sean tan pequeñitos, pero bueno, hay que intentar no hacerles daño y soltarlos perfectamente como estamos haciendo. Así que nada, vamos a seguir un poco más. Mirad cuántos pececillos hay. Esto es comida. Bueno, vamos a seguir con el popper, que al parecer les ha encantado. Me han picado un montón de veces hasta que he clavado una. Cómo mola pescar con el agua así, ¿eh? De las pescas que más me gustan. Agua totalmente calmada, equipo ligero y peces pelágicos. A popper, ¿qué más se puede pedir? Que sean un poquito más grandes. Pero bueno, nos conformamos. Están otra vez. Pff, ¡vaya picadas al popper! Se vuelven locas. Palometillas que se vuelven locas con el popper. Vaya pasada, tener estas picadas así al popper en la playa. ¡Buah! No puede ser más divertido. Uf, mira que ataque. Está atacando a la izquierda del popper. Bueno, sí es un poco más complicado pillarlas, ¿eh? tampoco nos complique pues tanto la vida. ¡Uf! ¡Vaya picada! Palometón ha aparecido desde el lateral y sigue atrás. Esto es como cuesta clavarlas con solo el triple del medio, ¿eh? ¡Buah! ¡Vaya picada! Ha aparecido de la derecha, pero vamos, rapidísimo. Es divertidísimo aunque no se clave. Esta no vuelve. ¡Buah! Es complicado clavar una si no hay varias. Así que empiezan a atacarlo a saco y alguna se acaba clavando. Llevo un montonazo de señuelos que son realmente más efectivos para estos peces, pero sacar realmente un montón de estos peces con un paseante hundido, con un vino, pues la verdad es que no me apetece nada. Prefiero sacar tres, como son los que hemos sacado. Bueno, uno se ha desclavado. Pero prefiero sacar tan pocos en superficie que muchos de otra manera, que al final no me divertiría tanto ni muchísimo menos. Lo divertido de estos peces es más la picada que la lucha. O sea que vamos a pescarlo en superficie. Llevo la caja de rock, o sea que si pusiera un paseante hundido de 5 centímetros, pues sacaríamos las que quisiéramos, básicamente. Pero no es la idea. Uf. Ahora sí, ahora lo tengo. Vamos, tenemos otro palometón. ¡Oh, el popper! ¡Ah, oh, se ha soltado! Se ha soltado, seguramente venía robado. Otro palometón con el popper.
Dios, qué divertido. Ah, ha atacado un montón de veces desde que se ha clavado. Siguen estando por aquí. Uf. Creo que se roban muchísimas veces y por eso creo que se sueltan. Si se embocaran bien, no se soltarían. Bueno, pues creo que ya hemos molestado lo suficiente estos pequeños palometones, hemos tenido un montón de picadas, he podido clavar varios de ellos, tres en concreto, sacar dos, y nada, como digo, creo que ya los hemos molestado lo suficiente, así que lo que voy a hacer es marcharme, pero no se acaba el vídeo aquí, sino que se me ha ocurrido algo que es esto de aquí. Y esto es lo que se me ocurrió ayer. Hoy nos hemos venido aquí con Cristian. Cristian está montando su equipo y estamos a punto de empezar a pescar a mosca en el mismo spot donde estuve pescando ayer, los palometones. Y es que bueno, hay que aprovechar que parece que había un banco de ellos, así que nada, vamos a intentarlo al menos. Es complicado, siempre es muy complicado pescar a mosca, mucho más que spinning, mucho más que rockfishing. Pero bueno, esta es la gracia también, ¿no? Complicarnos un poco la vida a veces. Así que nada, creo que puede salir algo divertido si conseguimos dar con ellos, aunque, como digo, va a ser complicado. Pero bueno, solo con que salga uno yo me doy ya por satisfecho. Así que nada, vamos a probar. Palomata, palomata, palomata. Palomatas. Varias persecuciones, Cristian también, pero nada, no han llegado a morder. Varios palometones, qué lástima. ¿Cómo es? Mabro. Bueno, pues estoy pescando, como no, con popper. Creo que puede ser un tamaño perfecto para estos palometones. Bueno, la verdad es que no nos podemos quejar hoy de las condiciones para pescar a mosca. Tenemos prácticamente cero viento, o sea que por esa parte ya tenemos mucho ganado. Y también hemos visto ya algunos peces. Cristian ha sacado una herrera, no sé si la ha grabado con su cámara, si así ya la habréis visto. Y yo he tenido varias persecuciones de palometones. Bueno, de un palometón en concreto, al popper, pero no se ha llegado a clavar. Parece que siguen como ayer, que les costaba muchísimo embocar. Así que nada, tal vez haré un cambio de mosca, pero bueno, de momento sigo con el popper, que les ha gustado. Vale, 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 están manchando, tío. Peces comiendo, peces comiendo. Lo mata, lo mata. Bien alto, tío. ¡Ah!
¡Ey! ¿Cómo es eso? Son pol... No, son palometas petitas. Pues estamos dejando descansar un poco la zona. Yo por mi parte estoy más que satisfecho, ya que ya ha salido un palometo de una mosca, como acabáis de ver, por parte de Cristian. O sea que misión de hoy cumplida. Palometón pequeño, pero bueno, es lo que ya nos temíamos. Ahora mismo los palometones que tenemos por aquí son de este tamaño, al parecer. Así que nada, realmente muy divertido. A mí me han estado picando al popper un montón de veces. No sé si se verá en cámara, pero no se llegan a clavar. Parece como que le dan coletazos o le dan incluso con el lomo, pero no llegan a embocarlo bien. De hecho, el que ha sacado Cristian tampoco venía embocado, venía robado por la espalda. Así que voy a cambiar un poco de táctica. También voy a poner alguna mosca tipo streamer, como hace Cristian, a ver si tenemos suerte y sale algún otro, ya que hemos visto unos cuantos. Así que nada, vamos a comer un poco, dejar descansar un poco la zona y seguimos pescando. Bueno, pues vamos a dejar aquí la jornada de mosca por hoy. La verdad es que me he divertido muchísimo. Hacía tiempo que no pescaba con esta técnica, con este equipo, y ha sido, como digo, realmente divertido. Pescando con estas condiciones de prácticamente sin viento, pues la verdad es que se agradece un montón. Poder pescar así es relativamente cómodo. Así que bueno, como digo, muy divertido, súper contento por Cristian, que ha sacado su primer palometón. La verdad es que me voy súper satisfecho de que haya salido al menos uno, aunque fuera pequeñito, pero bueno, como digo, es un palometón, es su primer palometón a mosca, o sea que nos ha hecho una ilusión realmente especial. Así que nada más por hoy, espero que el vídeo os haya gustado, algo un poquito distinto. He juntado dos días, cosa que no suelo hacer. Hemos visto muchos palometones, seguramente nunca más vais a ver tantos palometones en el canal, aunque sean pequeños. Y nada, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya entretenido. Si ha sido así, espero que lo compartáis, que le deis a me gusta y que os suscribáis al canal para no perderos ningún otro vídeo. Nada más, me despido, hasta la próxima.